Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver algunos de los mejores ataques de nuestros queridos chicos de Team Queso en esta Clan War League, en esta liga de guerra de clanes donde han batido récord y han conseguido esta séptima posición en el top mundial, convirtiendo, bueno, logrando mejor dicho con ello, esta marca que es ahora mismo el récord en nuestra comunidad. Es el mejor, o sea, nunca ningún clan hispano ha logrado tantas estrellas en una liga de guerra de clanes, así que si os parece vemos estos resultados, pero antes fijaos, os he marcado ahí las estrellas porque ese top mundial siempre está súper apretado y fijaos lo que hubiera pasado si el ataque de Nemesis no hubiera sido un fail por conexión. Se le fue la conexión antes, o sea, justo al empezar el ataque no logró sacar ni siquiera dos estrellas, una verdadera lástima, porque con esas dos estrellas posiblemente se hubieran conseguido poner en el top 4, top 5 del mundo. Como digo, récord maravilloso de nuestros chicos, que bueno, desgraciadamente, bueno, pues esta Clan War League no tenía acceso, ¿no?, al mundial. Ya sabemos que pues Supercell anunció el año pasado, en diciembre, que iba a haber este año también un mundial de TH13, por lo tanto, bueno, de momento las Clan War League no tienen esa trascendencia, ¿no?, de clasificar a Polonia como hemos estado viendo los meses anteriores, pero bueno, esperemos que cuando esto empiece nuestros muchachos sean capaces de lograr estas marcas y bueno, pues si ya sea por SL o por Clan War League logren clasificar a Polonia. Vamos a ver algunos de los ataques, como os comentaba, empezando por este Nemesis, replicando un ataque que ya trajimos al canal, un pleno que creo recordar que era de Michael, de nuestro chicos de Tompinay, los cuales, bueno, pues atacaron una base y pues fue la misma. O sea, es uno de los errores creo que más típicos cuando llegas a este top competitivo, hablo de los clanes enemigos, ¿no?, lo de utilizar bases comunes o bases, no sé, de internet. No son de internet, pero son bases comunes del competitivo, que claro, sé que es difícil que cada clan tenga diseñadores, pero no sé, si te enfrentas a Team Queso no le pongas una base conocida, porque bueno, es que ya vimos incluso en un vídeo que es donde os traje el ataque, cómo se planeaba esta aldea, y de hecho, bueno, pues el ataque es casi calcado, ¿no? La caminata de la reina con esa doble abertura fenomenal, una lástima porque casi consigue la triple con esos rompemuros, el rey bárbaro haciendo la limpieza, la luchadora real también por la zona de la derecha para eliminar todas las defensas y que la reina tuviera ese carril abierto hacia la torre inferno, y una vez hecho esto comienza la luna empezando por el Stone Slammer, que si recordáis va hacia la artillería. Lo bueno de todo esto es que si esta base es común, posiblemente algunos de vosotros os la encontréis en guerra. De hecho, mañana espero subir una recopilación de ataques a diseños súper conocidos donde, bueno, pues creo que os van a ser muy útiles, ¿no?, por si alguna vez os llegan a salir a vosotros. Así que aquí tenéis cómo se planea esta base, el Queen Wall maravilloso y el Lalun también de libro, aunque aquí fijaos lo que hace el centinela, no sé por qué decide irse a los globos de la izquierda en lugar de acompañar al grupo fundamental que está en el ayuntamiento, así que nada, bueno, la habilidad del centinela que la va a tener que utilizar en ese último grupito de globos, pero bueno, como tenía todavía el Stone Slammer con vida, tumba el ayuntamiento, le quedan muchos globos para esa última torre Tesla y al final pues nuevamente tres estrellas súper solventes. He querido traer este ataque en concreto porque me apetecía traer un poco de variedad, en este caso con un Lalun. Al fin y al cabo el meta es súper terrestre y el 90% de los ataques que han hecho han sido pues con los yetis o con los montapuercos y mineros, así que pues para que en el vídeo hubiera un poquito de variedad tenemos ese ataque de Lalun. Y ahora vamos a ver un pleno con dragones eléctricos que se ven poquito, pero creo que pueden estar bien contra determinados diseños como estos, donde las defensas se encuentran, bueno, los edificios más bien dicho, se encuentran muy cercanos los unos a los otros. Gran pleno de Juliana, la cual se ha coronado en esta Clan War League como la MVP de Arena Quesito, bueno, de Team Queso, así que nada, pues más que nada de felicitarla, ¿no?, por el increíble trabajo que ha hecho. Plenos tan bonitos como estos con, bueno, reyes suicidas con dragones eléctricos, los reyes haciendo la limpieza en los laterales, el rey por abajo, la reina por arriba, y ahora un detalle también interesante del cómo utilizará la luchadora, también ahí ese Stone Slammer en la parte de la izquierda, la zona de las 9 para tumbar el antiaéreo, bueno, la torre inferno único objetivo que obviamente pues entre la catapulta y demás le va a hacer bastante daño, decide llevar un dragón eléctrico en el castillo muy sabiamente porque es que los globos actualmente duran muy poquito con la salpicadura por culpa de esas sanadoras, y como os decía, perdón, de cosas, a otras de esas catapultas. Como os decía, el detalle interesante de la luchadora real, cómo ha tanqueado la luchadora con un golem de hielo que acababa eliminando ese último antiaéreo que le podía haber traído problemas. Y bueno, pues ya veis que esto es sobradísimo hasta el punto de que le resta un hechizo de rabia. O sea, va tan bien el ataque que no ha tenido que utilizar la última rabia, la cual se la reserva y la utilizará al final a modo de swag, la luchadora con vida, centinela, el rey, dragones eléctricos, no sé, súper sobrado, muy bien leído, tanto por parte de Juliana como por parte de todo el equipo. Ya sabéis que aquí los análisis de las aldeas y los ataques se preparan en conjunto. Vamos a ver otro planito ahora ya con ataques del meta por parte de Oski, y he querido traer este en especial porque vais a ver la rectificación. Siempre me gusta, ¿no?, cuando los jugadores atacan y parece que se les complica la idea inicial, y ver la capacidad que tienen ellos de rectificar, de improvisar. Un globito para hacer el funnel en la parte de la derecha para tumbar esa torre de arqueras y que el mago tenga vía libre, y el dragón eléctrico haciendo lo propio en la parte superior. Lo que ocurre aquí es que le salen los Teslas, le sale ese Tesla, bueno, han salido dos, ahora el dragón eléctrico se le desvía, pero fijaos porque quiere que su reina arquera vaya hacia la torre de magos que está ahí justo al lado de la duchadora. ¿Qué es? Ocurre ahora, pues que vais a ver, tiene la torre bombardera que no consigue morir con el rayo encadenado del dragón eléctrico, y aparece un Tesla. Ahora en cuanto salga creo que se va a ver el problema que supone esa torre, porque le podía incluso desviar el Queenwall. Fijaos, suelta un globo muy sabiamente, esto es toda la rectificación, ha tirado un minero, necesita que caiga la torre bombardera, y ahora la explosión del globo tumba la bombardera, y ahora sí que sí, se asegura de que la reina, tras eliminar la luchadora real, va hacia la ballesta y también hacia el soplador. Era muy importante de verdad ese momento, porque nunca se sabe cuándo la reina puede hacer de las suyas, y se podía incluso haber ido hacia arriba, hacia el rey bárbaro, hacia la torre de magos, aldeas que ya poco a poco se van viendo más maxeadas. Todavía no tienen todos los cañones al máximo, pero bueno, las torres de magos, las torres inferno, las catapultas, las ballestas que hacen mucho daño. Y bueno, pues creo que es un buen momento, ¿no?, para ir poco a poco viendo si realmente todos estos ataques están tan fuertes o simplemente es que las defensas no están al máximo. Por lo pronto, el Queenwall avanza según lo previsto, tumba el ayuntamiento, bueno, la reina arquera, pero que es indiferente, porque ya sabéis que la cualidad de este ataque mixto, ¿no?, de estos Hogs Miners, bueno, Miner Hogs mejor dicho, es que los mineros eliminan la reina rival sin necesidad de que los montapuercos, bueno, pues se vean afectados. El campamento, o sea, la nueva máquina de asedio en la parte superior, junto a la luchadora real, haciendo el funnel también por esa izquierda, ¿no?, para que el grupo fundamental de montapuercos avancen al interior. La reina que ha acabado muriendo, pero bueno, era más que lógico, ¿no?, porque había muchísimo DPS, pero ya ha cumplido su labor fundamental de eliminar el ayuntamiento. Como sabéis, en este ataque mixto lo importante es que vuestro Queenwall tumbe el Town Hall rival, evitando la explosión para que luego los montapuercos y los mineros no sufran. Y es que fijaos la cantidad de tropas que le quedan con vida: mineros, montapuercos, algún mago todavía del cuartel de asedio, la luchadora, el centinela. Sobradísimo, sobradísimo, por muchas bombas que salgan al final. Esto es un triple maravilloso de Oski, que también hizo una Clan War League sensacional. 3 estrellitas para los chicos de Team Queso. Y como no podía ser de otra manera, vamos a ver el último de los ataques con la otra combinación más rota del momento. Este HIP, ¿no?, bueno, sería una especie de sanadoras, yetis, pecas, aunque también hay algunas variantes que en lugar de llevar pecas llevan boleros, como en esta ocasión el ataque de Tomás. No sé, al fin y al cabo la esencia del ejército es la misma, introducir todo al medio. Hay quien prefiere llevar los pecas, bueno, las pecas y detrás los yetis que hacen la labor de los boleros, o en este caso yetis para tanquear y boleros para darle ese plus de potencia a la incursión inicial. Por un lado, la limpieza del lateral, ¿no?, por la parte superior, con ese cuartel de asedio, con los maguitos haciendo lo suyo, y ahora montapuercos en el castillo, y la luchadora real por la parte de abajo. Es que la aldea, a pesar de ser anti-2, bueno, no es anti-2 del todo, es una especie híbrida, ¿no?, protegiendo el ayuntamiento, pero fijaos, es que con un hechizo de salto y los terremotos ha conectado totalmente la aldea, parte el diseño en dos. Y bueno, pues esto ya simplemente casi al rival solo le queda, pues no sé, suplicar clemencia y pensar que igual esto por alguna casualidad no llega a ser pleno, porque es que la potencia es súper contundente. Reyes todavía con la habilidad disponible, los yetis que siguen invocando esos, bueno, pues esos mini yetis, ¿no?, esas bolitas que ya sabéis que en el momento que los yetis sufren daño, pues es cuando salen. Nada, 2 Teslas y un mortero como único, bueno, miento, perdón, con las 4 Teslas que hay arriba y abajo, pero es que tiene todos los reyes tienes full de salud. Y nada, esto simplemente lo ponemos por 2 porque a cámara rápida es esperar a que las defensas caigan, los edificios también, la última limpieza, un globito pues para intentar eliminar también esa Tesla y ya está. Con la habilidad de los reyes esto acaba siendo 3 estrellazas, culminando, como os comentaba, la Clan War League tan fantástica que han hecho nuestros chicos de Team Queso, batiendo récords, haciendo una nueva marca. Así que bueno, esperemos que los meses siguientes nuestros chicos sigan igual de bien y ver también algún otro clan hispano en ese top, ¿no? En ese top mundial, que ya sabéis que, bueno, pues si consultáis directamente desde la pantalla del juego podéis vernos como séptimos del mundo, y os digo que por culpa de ese fail de conexión no estamos o terceros, cuartos o quintos. Pero bueno, muchachos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme un buen like si ha sido así y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans.